tiroides, suprarrenales, páncreas y gónadas. Los sistemas que se relacionan con el sistema endocrino son el sistema nervioso, por las hormonas tiroideas, la insulina y la hormona del crecimiento son las que influyen en el desarrollo del sistema nervioso. En el sistema tegumentario, los andrógenos estimulan el crecimiento del vello corporal y activa el depósito de la grasa subcutánea. En los aparatos reproductores, los estrógenos se producen en los ovarios y la testosterona en los testículos. Son hormonas que contribuyen al desarrollo de los ovocitos y los espermatozoides. Otro sistema que está relacionado con el sistema endocrino es el sistema muscular, por las hormonas de somatotoprina y la testosterona, que son las que estimulan el crecimiento muscular. El sistema óseo, con las hormonas calcitonina, calcitrol, paratidina, somatotoprina, estrógenos y testosterona, son hormonas que regulan el crecimiento y mantenimiento de los huesos. En el aparato urinario, la vasopresina regula el volumen de la orina. En el aparato digestivo, la insulina y el glucagón son los que regulan el almacenamiento de nutrientes del metabolismo. En el aparato respiratorio, la adrenalina y la noradrenalina son las encargadas de dilatar las vías aéreas y de aumentar el flujo del aire pulmonar. En el sistema linfático, los glucocorticoides suprimen la inmunidad y la inflamación. En el aparato cardiovascular, la eritropoyetina estimula la formación de glóbulos rojos.